Manda. Oye. ¿Cómo estamos? Holy shit. ¿Cómo estamos? Qué bonito, bro. Shit.
357. Está bonito, ¿eh? Y este está bello. Este está bello. Cualquier camión que está parando ahí. Ah, no, ¿verdad? Está también bello. Está bella, bro. Eso está bello, bro. Ven, este está como... Camagüey. Que esto está a una cuadra aquí de la casa.
vine donde está el LA Fitness, donde veo así, así. ¿En YouTube? ¿Eh? ¿En YouTube? Sí. Loco, tremenda carrera la pichate. Este, muchacho. Oye, que eso debe correr, ¿eh? ¿Cuánto comerá? Esta coge como 65 millas. Yo no he pasado a 40, pero eso es lo que... Lo que camina 100 millas de distancia, ¿ves? Esta vale 4.000. ¿4.000 pesos vale? Este. Esto es un casi un carro, vaya. No, 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 está... Aló. Papito, yo le digo a él que me gusta ese amarillito. Me gusta más el amarillo. Pues. ¿Cuál? ¿Eh? Ese está bello. Ese está bello. Ese carrito. ¿Y cuál otro? Oye, a ver. Este o aquel, no me acuerdo, no, de cerca, hay uno o dos que está bien bonito también. Pero este, no sé si tú me viste, me he parado como dos veces a verlo ya. Porque está bello. Qué cosa más. No, y el interior y todo. Todo el interior y todo, en eso fue lo que me fijé. Negro completo. Por el hora pintura, este la acabaron de pintar hoy. Este me quería vender una que tenía allí, que aquello era como el con este muchacho, está bien el tigre, nada con él. Por 1957. Ah, ¿tú qué sabes de eso? California, está bello, bello, este está bello. Tú mira hasta aquí. Oh, un Dodge.
Esto es un Dodge. Dodge Chevy. No creo que me coja muy tarde, pero están llegando ahora, mira eso. Mira qué cosa más linda esa, man. Pero que va, me va a coger muy tarde en la calle. Es un Buick, un Buick.
Gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed.